tal, ¿eh? Bueno, pero sin más preámbulo, yo le voy a dar la palabra a la doctora, porque seguramente hay mucho, mucho de qué comentar. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Bien dice que ya soy parte del staff, lo cual me da mucho gusto. No, nosotros nos sentimos que muy tengamos ya una serie de mucho tiempo y que podamos continuar. Bueno, okay. El tema de hoy es muy controversial porque existe el prejuicio de que una joven con epilepsia no se debe embarazar. Y muchas de estas chicas que quieren su embarazo y llegan al ginecólogo, lo primero que reciben es una gran regañada, porque ¿cómo es posible que se hayan embarazado, que suspendan el tratamiento porque van a tener un monstruo? Todo eso es totalmente erróneo. Las jóvenes con epilepsia pueden tener embarazos totalmente normales, pero debemos hacer una planificación. Por supuesto. Yo les digo a las chicas que son mis pacientes que antes que planearlo con su esposo, lo deben planear conmigo o con su neurólogo. Por supuesto, sí. Porque necesitamos tenerlas lo mejor controladas que sea posible con la mínima dosis efectiva. Una vez que logramos eso, que no vamos a poder lograr en muchos casos quitarles el tratamiento, pero sabemos que las vamos a tener muy bien de su control, entonces pueden embarazarse. También antes de la concepción, queremos que reciban un tratamiento con ácido fólico. El ácido fólico, que es útil para todas las mujeres, es todavía más útil en las jóvenes que tienen epilepsia, porque muchos de los medicamentos disminuyen el ácido fólico. Entonces hay que reponerlo, hay que tenerlo en buenos niveles y de esta manera contrarrestamos un poco el riesgo de que haya malformaciones en el bebé debido al uso de los medicamentos que se tendrán que mantener durante el embarazo. Hay medicamentos que se recomiendan mejor que otros y algunos están ya muy, muy contraindicados, están hasta satanizados, yo diría, porque pueden tener un poquito más de riesgo de malformaciones. Sin embargo, si ese medicamento de un poquito de mayor riesgo es el único que la tiene bien controlada a esta chica, vamos a tener que continuarlo. Y el uso del ácido fólico nos disminuye el riesgo. Entonces, los temores son que haya malformaciones en el bebé debido al uso de los medicamentos. Entonces, este temor sí tiene un fundamento. Tenemos todas las mujeres en edad reproductiva que van a tener un bebé, tienen un riesgo, aunque no tengan ninguna enfermedad ni tomen tratamiento, tienen un riesgo de un 2% de tener niños con malformaciones. Este riesgo incrementa en jóvenes con epilepsia a un 4 a 6% y esto varía un poquito de acuerdo al tratamiento que están recibiendo. La recomendación es que la chica esté lo mejor controlada que sea posible, si se puede al 100%, porque las crisis por sí mismas tienen problemas o pueden causar más bien problemas al bebé. Cuando una chica tiene una convulsión generalizada tónico-clónica, que son las grandes, el bebé sufre disminución de la circulación a través de la placenta, sufre por lo tanto disminución de la oxigenación y si la crisis es muy intensa y prolongada, puede sufrir un daño o incluso puede haber una pérdida del producto. Entonces, lo mejor es tenerla bien controlada. Para lograr el control o mantener el control, debemos mantener el tratamiento, puntualísimo y vigiladísimo por su neurólogo. El ginecólogo no debe opinar sobre el tratamiento. Eso le toca exclusivamente al neurólogo. Y el ginecólogo se dedicará a vigilar que no se hinche, que la presión esté bien, que no haya anemia, que no le suba la glucosa, que su peso esté correcto
y que el crecimiento del bebé vaya como se espera de acuerdo al avance de la gestación. Si todo se hace en equipo, el resultado va a ser muy bueno y van a tener bebés sanos, totalmente sin ningún problema, incluso naciendo por vía natural. También existe el prejuicio de que si tiene epilepsia no puede tener un parto normal, pero si obstétricamente no hay ningún problema, el bebé puede salir por la vía natural y solo que haya una indicación para una cesárea, entonces se hace de esa manera. Y de esta forma, como les decía, el trabajo en equipo nos va a ayudar a lograr un embarazo exitoso con un bebé sano, sin mayor dificultad. Existe, por otro lado, el temor de que el bebé herede la epilepsia. Sí existe un cierto riesgo, pero todo depende del tipo de epilepsia. Como habíamos hablado hace ya varios programas, el factor hereditario no es muy frecuente en la epilepsia. Entonces, si no es un caso de epilepsia genética, donde sí hay un mayor riesgo de que la herede, pues no vamos a tener ninguna dificultad para que el bebé nazca sin este riesgo de desarrollar el problema. Así que, pues, adelante, si el deseo de la joven es tener un bebé, tiene el derecho de tenerlo. Esperamos que con papá allí al lado, porque eso siempre es lo deseable para todos los bebés, y bien controlada, tomando su tratamiento sin suspenderlo, sin modificarlo, y bien vigilada por su neurólogo desde el punto de vista de la epilepsia y por su ginecobstetra desde el punto de vista del embarazo en sí. Perfecto, doctora. Bueno, para la gente que nos acaba de sintonizar y para los amigos que tenemos aquí en el foro, estamos comentando acerca de esta enfermedad que es la epilepsia y relación que tiene con el embarazo, porque seguramente tendrás algún conocido, algún familiar o incluso tú que nos haces favor de ver este programa, tengas algún padecimiento de este tipo. Y qué importante que comente esto, doctora, porque ya tenemos abierto nuestro chat para que si así lo desean puedan expresarnos sus dudas, sus comentarios. Parece que ya tenemos personas ahí que se vayan sumando poco a poco. Y antes de pasar al chat, doctora, usted mencionaba una relación en cuanto a la herencia. ¿Podemos hablar de un porcentaje en ese aspecto? Se estima en alrededor de un 10%. Ok. ¿Sí? Y la herencia no depende nada más de la mamá, depende del papá. Si el papá es quien tiene epilepsia, okay, existe también un temor. Aquí no vamos a tener el problema de los medicamentos, pero sí el miedo de tener el factor hereditario, claro, por parte del papá. El que el papá tome medicamentos no modifica en absoluto el desarrollo del embarazo. Así que eso lo tienen que tener muy claro los hombres que tienen epilepsia y que van a tener un bebé con una esposa que no tiene epilepsia. Perfecto. El problema, como lo decíamos al principio, es cuando la joven es la que tiene epilepsia y debe mantener su tratamiento. Muy bien, perfecto, doctora. ¿Qué le parece si damos paso precisamente a las preguntas que tenemos ahí en el chat? Por favor, Adma, ¿qué nos dice la gente? Así es, pues un saludo aquí a las personas que nos están escuchando y viendo. Y la primera pregunta es, ¿se incrementan las crisis durante un embarazo? Bueno, la evolución de la epilepsia durante el embarazo es variable. Como decíamos, lo deseable es que tenga el mejor control posible. Si es factible el 100%, mucho mejor. Durante el embarazo existen la posibilidad de que se mantenga igual, que es en la mayoría de los casos. Puede incrementarse en un 30% o puede reducir el número de crisis en otro porcentaje. Entonces, no sabemos, y por eso es que le pedimos a la mujer que se embaraza teniendo epilepsia que mantenga un control muy estricto con su neurólogo, probablemente con visitas mensuales, al igual que las hace con el ginecólogo,
para checar cómo va, si no se intoxica con el medicamento o si no le queda chica la dosis, porque con el aumento de volumen corporal que ocasiona el embarazo, cambios en la dinámica de los líquidos del cuerpo, pudiera haber una reducción de la concentración de los medicamentos y a lo mejor durante el embarazo requiere un poquito más de dosis. Eso es variable y aquellos medicamentos que se checan con niveles séricos es conveniente hacerlos durante el embarazo para ir acomodando la dosis de acuerdo a ellos. Sí, porque ya en programas anteriores habíamos comentado que este proceso de, un estado de ansiedad podría incrementar las crisis. Evidentemente, quizá se concibió en una situación adversa, le va a generar una cierta ansiedad y eso pudiese incrementar, ¿no? Pero qué bueno que nos hace esta aclaración, doctora. Sí. ¿Tenemos más chat, Alma, por favor? Así es, tenemos aquí otras preguntas. La siguiente sería, si no se pueden dejar los medicamentos en el embarazo, ¿se deben de cambiar por otros? No es conveniente hacer un cambio cuando ya la chica está embarazada, a menos que hubiera un gran descontrol y que tuviera que recurrirse a otro tratamiento. Como decía, lo ideal es que se evalúe el grado de control antes de que se embarace y mantener el control lo mejor posible durante todo el embarazo con el mismo tratamiento. Recordemos que para que los medicamentos funcionen requieren un tiempo y este tiempo es variable de acuerdo al medicamento. La mayoría se estabilizan en pocas semanas, pero algunos tienen un tiempo más largo para estabilizarse. Entonces sería un riesgo cambiar un tratamiento cuando alguien ya está con un embarazo en curso, porque tenemos el riesgo de un descontrol y tener el problema que les comentaba de insuficiencia de la circulación por el hecho de tener crisis, ¿no? Ok. ¿Algo más, Alma? Así es. Aquí hay otra pregunta. Ahora que estaban hablando de medicamentos, dice, ¿las náuseas al producir vómito se podría reducir el efecto del medicamento? Bueno, si vomitan el medicamento va a ser como si no se lo hubieran tomado. Claro. Ahora, si el medicamento se tomó en una X hora y ya se desbarató y ya se absorbió y después viene náusea y vómito, no pasa absolutamente nada. Entonces hay que checar si dentro del vómito, sobre todo en el primer trimestre, que es cuando viene este problema, si va la pastilla sin haberse desbaratado, pues entonces habrá que volverla a tomar. Pero si no se aprecia pastilla en el vómito, no pasa nada. Quiere decir que ya se deshizo, que ya se absorbió y que ya está funcionando. Bien, también nos preguntan, ¿qué riesgos implicaría una crisis severa para un bebé? Puede incluso desencadenar la pérdida del bebé, por eso es tan importante mantener el tratamiento. Algunas chicas con, yo diría, complejo de heroínas, porque no se puede llamar de otra forma, claro. Dice, yo no quiero que a mi bebé le pase nada, no le hace que a mí me vaya mal. Bueno, eso es absurdo, si no hay mamá, pues no hay bebé, entonces la mamá tiene que estar bien para que el bebé esté bien, se desarrolle correctamente y pueda crecer y nacer con un peso adecuado. Y esto sería un tema de debate, doctora, porque sí. sería heroísmo o egoísmo, ¿no? Que se me hace muy... No, sería como un altruismo malentendido. Seguramente, decir, ¿verdad? Yo me sacrifico por mi bebé, pero pues eso no puede ser. Para claro. que el bebé pueda desarrollarse, la mamá tiene que estar viva y bien. Claro, claro. Sí. ¿Algo más, Alma? Sí, nos preguntan, ¿existe algún examen genético en donde se pueda definir si un bebé tiene epilepsia? Okay. No, no tenemos ningún examen genético para detectar epilepsia en el bebé. Incluso en la persona que se va a embarazar, dependiendo del tipo de epilepsia, se puede hacer alguna determinación genética, pero no es práctica
es costosa y generalmente no la hacemos. Si la joven tiene epilepsia y ya le tenemos el diagnóstico, por ejemplo, epilepsia mioclónica juvenil, que ya se sabe cuál es el gen donde hay, donde está el problema, pues no tiene caso repetirle o hacerle por primera vez un estudio genético. El bebé pues ya viene con la información genética que sea y no es motivo para interrumpir el embarazo, aunque se pudiera realizar el estudio. Lo que sí es muy importante es que para detectar una malformación grave, que es el defecto del cierre de la columna vertebral, que deja una salida de la médula espinal y de sus cubiertas, que se llama mielomeningocele, tenemos una sustancia que se llama alfa-fetoproteína, que se puede cuantificar. Y además se puede detectar a través del ultrasonido si existe un problema de ese tipo, por eso hay que hacer también ultrasonido durante la gestación para poder checar si el desarrollo se está dando adecuadamente. Perfecto. Bueno, doctora, pues es que es tanta la información que hablar con en este tema. Y bueno, no sin antes, por supuesto, agradecer a todas las personas que amablemente nos han hecho llegar sus comentarios. A mí me gustaría, porque sabe usted que el tiempo vuela, ¿cuál sería, así como recapitulando, los puntos más importantes en particular de este tema, doctora, por favor? Bueno, primero, la herencia no es un factor frecuente en la epilepsia y por tanto, si un joven o una joven desean tener un bebé, consúltelo con su neurólogo para ver si de casualidad su epilepsia es de tipo genético o no, y entonces ya proceder al embarazo con mayor tranquilidad y mayor seguridad. Los jóvenes con epilepsia pueden tener bebés sanos. Si la mujer es quien tiene epilepsia, debe ir al embarazo bien controlada, con la menor cantidad de medicamentos que sea posible, que la tenga perfectamente bien y tomando ácido fólico desde antes del embarazo y mantener el ácido fólico todo el tiempo de la gestación. Tener una vigilancia del neurólogo mucho más seguido que si no está embarazada y tener también la vigilancia ginecológica porque cada médico va a cuidar el aspecto que le corresponde y uno no debe meterse con el ginecólogo y el ginecólogo tampoco debe intervenir en las decisiones para el tratamiento de la epilepsia. Si hubiera un descontrol durante el embarazo, hay que checar que el bebé siga bien, porque sí pudiera haber algún problema circulatorio de la placenta cuando se presenta una crisis grande. Si todo marcha bien, el término del embarazo se va a dar en su tiempo adecuado y el final se va a dar también de acuerdo a las características de la mamá. Si puede tenerlo por la vía natural, puede hacerlo, no pasa absolutamente nada, no hay mayor riesgo y la indicación de que sea una cesárea será porque tenga estrechez para poder tener al bebé por la vía natural o porque a lo mejor tuvo una crisis al final y entonces hay que apurar y sacar al bebé por cesárea, pero no es indicación de cesárea el puro diagnóstico de epilepsia. Entonces, el riesgo de tener malformaciones no es muy alto y se debe tener vigilado. Y la mayoría de las jóvenes que tienen epilepsia y tienen bebés, los tienen sanos y sin ningún problema. Y ahora que lo menciona, ¿habría alguna recomendación posparto para las mamás que, bueno, que padecen? Una inquietud es la lactancia. Okay. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando le van a dar leche al bebé? Una parte pequeña de los medicamentos se puede eliminar por la leche. Uh-huh. Pero ya el bebé recibió los medicamentos por la circulación de la placenta, entonces realmente no significa mayor problema, pero la recomendación es que le den al bebé su pecho, que el bebé coma normal y después se tomen
el medicamento para que no le toque al bebé el pico de absorción alto que hay después de una media hora de haberlo tomado. Entonces, primero se lacta al bebé y luego se toman el medicamento, y hay que adaptar los horarios para poder llevar a cabo la lactancia sin el temor de que de repente el bebé reciba mucho medicamento, que por cierto no se elimina en gran cantidad por la leche, pero tomando esta precaución todo mundo está más tranquilo. Creo que esa es la base, ¿no? La preocupación de, bueno, si le doy o no este a mi bebé o utilizo la fórmula, ¿no? Porque el medicamento va ahí, pero qué bueno que nos haces esta clase. No, sí, pero es deseable que le den lactancia a su bebé porque le van a transmitir anticuerpos, la leche materna es más nutritiva y mucho mejor que cualquier leche de fórmula. Y si lo pueden lactar por lo menos los primeros 3 meses estaría muy bien. Pues como ya vieron y escucharon, hemos intentado a lo largo de estos programas ver toda esta gama de mitos que hay alrededor de esta enfermedad, de este padecimiento, y sobre todo, bueno, pues si tienen más dudas respecto al tema, pues aquí la doctora amablemente nos cede su tiempo, su espacio. Algo más que quisiera mencionar, por favor. Bueno, pues nada más decirles que mayor información la pueden consultar en nuestra página www.epilepsiahoy.com y pueden asistir a las reuniones de información sobre epilepsia y todos sus aspectos, que son diversos, son muy variados, y tenemos esta información gratuita el primer sábado de cada mes de 9 a 1 en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre en Félix Cuevas y Avenida Coyoacán, Colonia del Valle. Perfecto, bueno, pues acércate, infórmate, que es lo más importante, ¿no? Por mi parte, agradezco al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ti principalmente por ver este y otro programa. Mi nombre es Guillermo Gómez y estuve con la doctora con mucho agrado y tenemos una cita próximamente. Así es que esto fue Epilepsia Hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro.